Que casi todos los días estamos reportando muertes de mujeres a manos de sus exparejas. Esta es la historia que ahora nos trae en vivo Thalía Garay desde San Juan del Urigancho, porque nuevamente una mujer, una madre de familia, fue hallada sin vida en su vivienda. Thalía, buenos días. ¿Qué tal, Mabel? Pamela, buenos días. Efectivamente, la ventana por la que estamos observando es el lugar donde se habrían asomado estos presuntos sicarios y le habrían disparado directamente a Mari Cristina Almeida Rentena, de 23 años. Esta joven madre, quien precisamente descansaba ya en la noche, exactamente en el segundo piso de este camarote, junto a su pequeña hija. Ella se encontraba tranquilamente descansando cuando estos presuntos sicarios habían precisamente subido estas escaleras que observamos aquí en la agrupación familiar El Bosque, se habrían dirigido por todo este lugar, habrían trepado este montículo de piedras que observamos aquí y llegado así hasta la ventana de la joven, habrían disparado contra ella y de inmediato habrían huido. Es un vehículo de color blanco el que los habría esperado para que puedan huir, fugarse de este lugar rápidamente luego de cometer este terrible crimen. Al interior se encontraba ella junto con su menor hija y su actual pareja descansando. También se encontraba la hermana de Mari, la señorita Mercedes, quien nos va a poder contar algunos detalles, porque lo que está señalando la familia en este momento es que el principal sospechoso sería Freddy Chuquillanqui Sacramento. Es el ex enamorado precisamente de Mari. Ellos terminaron la relación hace algunos meses, pero este sujeto no se resignaba a que Mari haya terminado la relación con él. Cuéntanos, ¿por qué sospechas, Mercedes, de que esto esté ocurriendo? Y lamentamos también lo ocurrido, pues, con tu hermana. Porque él ya amenazaba a mi hermana. Ya venía las amenazas desde que ella lo dejó a él. ¿Hace cuánto tiempo lo dejó? Hace 3 meses que tiene con su pareja. 3 meses lo dejó. Ahora, esta persona, Freddy Chuquillanqui, que les estamos comentando, se encuentra interno en un penal, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Por robo agravado. Por robo agravado. Está en Piedras Gordas. Uno está ahí. ¿Y las amenazas eran constantes? Porque la relación ya no existía desde que él estuvo en el penal, desde que él fue ingresado al penal. Sí, mi hermana la acompañó solo 3 meses nomás. De ahí ya no, ya la dejó y no quería saber nada, mi hermana. Y hasta que tomó su relación con el joven Anthony, y vivía con él, de ahí venían las amenazas, y a mi hermana la amenazaba, le decía que no es con ella, no está con ella, no va a estar con nadie. A su pareja también la amenazó, mandaba que lo venían a buscarla, a mi hermana. Y mi hermana hace 5 días atrás, me siento acá en la escalera con ella y ella me cuenta que él había dicho que la va a matar. Ahora, tu hermana estaba embarazada, tenía 1 mes de embarazo. Probablemente Freddy se habría enterado de este embarazo y en venganza le habría asesinado. Sí, porque ella estaba embarazada, 1 mes recién tenía. Y mi hermana le ha contado que está embarazada y de eso lo ha hecho, de corto. Ahora, este sujeto, Freddy Chuquillanqui, la llamaba constantemente a Mari al teléfono, incluso encontrándosele en el penal, la llamaba precisamente para amenazarla. Y probablemente, pues, Mari, en su defensa, o para que ya no le siga molestando, le contó que efectivamente estaba embarazada de su nueva pareja, de Anthony, y lamentablemente esto habría desencadenado la furia de este sujeto, quien le habría mandado a asesinar esta madrugada al interior de su vivienda. Mari deja a 3 niños huérfanos. ¿Cuántos años tienen ellos? La mayor tiene, son 3 mujeres, la mayor tiene 7 años, la segunda tiene 4 años y la ultimita tiene 1 año y medio. Precisamente con una de ellas es que Mari se encontraba descansando en la cama al interior de esta habitación. Afortunadamente ninguno de los disparos hirió a la menor, pero lamentablemente sí, pues, terminó con la vida de esta joven de 23 años. Ahora el escenario es todavía más trágico, Mabel, Pamela, porque hace algunas semanas acaba de fallecer también la mamá de Mari y tu mamá, claro. Mi mamá acaba de fallecer hace meses. Mi mamá ha fallecido y vamos a cubrir las dos el gasto. Y ahora que me cae con un balde de agua que mi hermana lo haya matado y no tengo para cubrir sus gastos de su sepelio de mi hermana. Y también pido que, por favor, por las garantías de mi vida, de mío y de mis hijos y de mi esposo, ¿no? Porque él fue, también vio que el joven bajó y
de venganza, quizás también puede venir a hacer algo a nosotros. Pero yo soy la única que estoy acá mirando por ella. ¿Tu esposo escuchó los disparos y salió de la vivienda? ¿Qué es lo que vio? No, mi esposo, cuando escuchamos el disparo, él se tira por la ventana. Los disparos los escuchamos adentro, claro. Entonces, cuando él me dice salta, entonces yo no sabía lo que estaba pasando. Le dije, ¿qué? Entre sueños. Y él, como estaba en trusa, le mira al joven que bajaba, un gordo, alto, medio moreno, no tenía nada encapuchado, solo todo de negro estaba. Salta y cuando ve que está bajando, también se tira para abajo. Ahí es donde se tuerce su pie y el joven siguió corriendo y abajo le esperaba el auto. Eso es lo que él vio, mi esposo. Nada. Tú has mencionado de que pides garantías para tu vida. ¿A ti también te mantiene amenazada Freddy? ¿Se comunica contigo? Sí, hace un mes atrás él me había amenazado. Él me había amenazado y tengo los mensajes ahí. Y ahora son tres niñas que han quedado en la orfandad. ¿Quiénes se van a hacer cargo de ellas? Lo que pasa es que la mayor tiene su familia, su abuela, ella lo va a tener. Y la segunda es la que no tiene mamá y papá. Y quedará en mi cargo mío, señorita, y yo voy a ser la que la voy a tener a mi sobrina. Talía. Al igual que la pequeñita. Entonces la señorita Mercedes, hermana de Mari, se va a hacer cargo de las niñas, de la joven de 23 años. Lamentablemente no solamente es la muerte de ella, sino también la muerte del bebé que llevaba en su vientre. Ella tenía un mes de embarazo, Mabel, Pamela. Talía, varias preguntas en realidad. Todas estas amenazas, tanto a Mari como a su hermana, habían sido denunciadas previamente a la policía, y el INPE también tenía algún conocimiento de que este hombre, pese a estar en prisión, se encontraba amenazando a su expareja y a su familia. ¿Ustedes habían denunciado anteriormente estas amenazas que Freddy hacía desde el penal? No denunciamos nada, solo que lo que pasa es que mi hermana no lo tomaba en serio lo que él le decía, ¿no? Como cualquiera, y decía, de cólera me dice, eso nomás lo que decía mi hermana. Pero no lo tomábamos mucha importancia en las amenazas de él. Claro, por lo tanto tuvo este desenlace. Al interior se encuentran ya los peritos de criminalística. Es la de Pincri número 1 de San Juan del Lurigancho, la que se encuentra a cargo de la investigación de lo ocurrido esta mañana aquí en San Juan del Lurigancho. Terrible historia la que nos cuentas esta mañana, Talía, que da cuenta y revela con la clase de personas con las que tenemos que convivir en esta sociedad. Gente sin escrúpulos, que no le tiembla la mano para asesinar a una madre de familia, a una mujer embarazada. ¿Cómo es posible, de ser cierta la versión que tiene la familia, cómo es posible que un preso pueda manejar toda esta situación desde el penal? ¿Cómo es posible que pueda amedrentar a toda una familia con constantes llamadas desde la cárcel? Esa no es una cárcel, entonces. ¿Dónde están las medidas de seguridad? ¿Dónde están los bloqueadores de teléfonos? ¿Dónde está la seguridad? Dentro, fuera del penal, no existe. Vemos ahora a una madre con tres hijos huérfanos, una madre que acaban de asesinar con total frialdad. Talía, ¿tenemos conocimiento en qué penal se encontraba la expareja de Mari? Sí, claro, él es Freddy Chuquillanqui Sacramento y se encuentra interno en el penal de Piedras Gordas. Precisamente como nos comentaba la hermana, hace algún momento él fue condenado por robo agravado. Un angelito, entonces. Bueno, esperemos que la policía investigue a este sujeto, porque si la familia lo está señalando es porque motivos tiene, entonces, para asegurar que él envió a asesinarla, y esperemos que las investigaciones se den pronto y también en el interior del INPE. Muchísimas gracias, Talía. Gracias nuevamente por la información. Y vamos a lamentablemente estos hechos se siguen repitiendo. Más temprano, Talía Garay nos daba cuenta de un crimen ocurrido en San Juan del Lurigancho. Una joven madre de familia asesinada por sicarios, y todo apunta a que su expareja, un preso en el penal de Piedras Gordas, sería quien ordenó este asesinato. Talía Garay se encuentra todavía en los exteriores de la vivienda de esta joven madre de familia y nos trae más detalles de lo que ha ocurrido. Buenos días, Talía. Buenos días, Pamela. Retornamos con más información, y es que la ventana la cual están observando ustedes en este momento es el lugar por el cual este presunto sicario
ingresó, probablemente el arma con el cual disparó directamente hacia el cuerpo de Mari Cristina Almeida Rentera. Lo que la policía está determinando en este momento es cuántos disparos fueron, porque según los vecinos, ellos escucharon varios disparos y claro, probablemente por el temor es que en ese momento nadie salió a ver qué es lo que estaba ocurriendo, pero ya conversábamos hace algún momento con la hermana, qué es lo que exactamente estaba ocurriendo aquí. Al interior de esta ventana se encuentra un camarote, ¿ve? En el segundo piso de este camarote se encontraba descansando Mari Cristina Almeida Rentera, de 23 años, junto a su pequeña hija, y un presunto sicario pues habría subido por las escaleras de esta agrupación, habría logrado trepar hasta esta parte, hasta este cúmulo de piedras, y finalmente llegó a la ventana. No se sabe si los disparos finalmente terminaron por romper una de las ventanas o este sujeto terminó abriendo la ventana de alguna manera. Aquí lo que ha ocurrido es, según la familia, un feminicidio que supuestamente habría sido planeado por un sujeto desde la cárcel. Se trata de la expareja de Mari Almeida Rentera. Estamos hablando de Freddy Chuquillanqui Sacramento, un hombre de 39 años quien se encuentra preso en el penal de Piedras Gordas y era su expareja. Precisamente hace algunos meses ellos habían terminado la relación. Mari fue quien terminó esta relación porque no soportaba que este hombre haya sido ingresado a la cárcel y porque también la mantenía sumamente encerrada en su vivienda, no la dejaba salir, no dejaba que ella se comunique en Facebook, por ejemplo, con algunos amigos, es lo que nos ha alcanzado a decir la hermana. Mari, cansada de esta situación, terminó la relación, pero lo que este sujeto habría hecho era amenazarla constantemente. Encontrándose en la cárcel, se comunicaba con ella, le dejaba mensajes diciéndole que si no era para él, no iba a ser para nadie. Y lamentablemente Freddy se habría enterado de que Mari tenía un mes de embarazo de su nueva pareja y habría decidido mandar a matarla. Lo que han comentado las personas, los testigos aquí vecinos, es que lograron ver a este sujeto acompañado de otro hombre huyendo a bordo de un vehículo que definitivamente terminó por huir del lugar y lamentablemente no se ha dado hasta el momento con la ubicación de estas personas. Lo extraño para la hermana, la señorita Mercedes Almeida, que hace algún momento conversaba con nosotros, es que días previos a que ocurra este asesinato, venía un hombre que decía ser de Sedapal, indicando él de que venía a hacer alguna averiguación, de que, por ejemplo, cuántas personas vivían acá, cuántas personas habitaban esta vivienda, y esto es lo que a ella le parece extraño, porque esta persona no ha vuelto a aparecer el día de hoy, siempre venía muy temprano, nos indica la hermana de Mari, y sospecha mucho este hombre, pues que probablemente haya sido quien realizaba las investigaciones antes de cometer este crimen, Mabel. Bien, Thalía, la verdad es que nos deja impactadas, para empezar, el hecho que todos los días tengamos que reportar asesinatos a mujeres, y segundo, que esta vez sea probablemente dirigido desde la prisión, en donde todas las medidas de seguridad deberían estar presentes. Nos estamos hablando de Piedras Gordas. Un penal moderno, se supone, que cuenta con todas las medidas de seguridad. Aquí la policía debe actuar inmediatamente y las niñas tienen que también estar a buen recaudo. Esperemos que sea así, que intervenga, como ya lo estamos viendo, la policía, pero también el Ministerio de la Mujer, porque probablemente las amenazas no cesen. Así es, porque incluso la misma hermana, según nos estaba contando Thalía, también ha recibido amenazas y por supuesto que hay una gran preocupación por lo que pueda saber. El INPE también debería pronunciarse y en todo caso verificar si efectivamente se están realizando llamadas desde Piedras Gordas por parte de este sujeto a la familia de la fallecida. Muchísimas gracias, Thalía, por la información.